Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y todo lo concerniente al partido que van a jugar el Aucas frente al Real Garcilaso en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la ida de la Copa Sudamericana. Un equipo ecuatoriano frente a un equipo peruano aquí, ¿no? El equipo de Aucas viene de empatar a un gol con el Deportivo Cuenca por la primera de Ecuador. El 5 de agosto, de perder 2-1 frente al Barcelona de Ecuador como local 2-1, y 1-1 empataba con el Fuerza Amarilla de local. De visita perdía con el River de Ecuador 3-0, 18 de julio de 2016, y perdía también 3-2 con la Católica, Universidad Católica de Ecuador, por supuesto, por la Liga, ¿no? El equipo Garcilaso, el Real Garcilaso de Perú, viene de ganar 1-0 nada más y a uno de los grandes de Perú, de local a la Alianza Lima, pero 4 derrotas consecutivas. 3-1 frente a Comerciantes Unidos de local, 3-0 frente a, perdió contra el Deportivo Municipal, otro equipo que está también en la Copa, de visita. Perdía 2-1 frente al Melgar de local, y también perdía como visitante 3-0 por goleada frente al Sport Huancayo. Vamos un poco a las formaciones del equipo local. Fernando Martinuzzi en portería del Real Garcilaso, Joel Herrera, Marcio Valverde, Diego Minaya, Nicolás Ayr, Iván Santillán, Alexander Lecaros, Edwin Retamoso, Carlos Beltrán, Joao Villamarín y Sebastián Gallegos. El Aucas ecuatoriano va a ir con Sebastián Blázquez, Cristian Hurtado, Edison Carcelén, Martín Van Hour, Byron Castillo, Joao Rojas, Alex Bolaño, perdón, Santiago Militacic, Jairon Bonet, Ayrton Preciado y Esteban Solari. Dos partidos de equipos que no quieren perder, quieren arrancar de pie derecho la Copa, así que creemos que puede haber otro empate aquí también, entre 0-0 y 1-1. Estamos inclinándonos por el 1-1 también aquí, con en el jugador Ayrton Preciado como el que más posibilidades tiene de marcar. Porcentajes, lo veo muy parejo todo. Yo voy a dar 40% para, perdón, 50% para el empate y 25% para cada uno de los equipos. No veo equipo favorito acá, sí el empate. Así que nada más tengo para este partido. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. No se olviden de ayudar, compartir y sumarse al grupo de Facebook y participar. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.